Bienvenidos una vez más a su programa preferido de Cocina 21 a la Carta. En esta mañana vamos a tener el placer de poder prepararles para ustedes una deliciosa receta que es un arroz con piña. Nosotros nos vamos a ir a un corte comercial, regresamos pronto, necesito esa libreta y ese lápiz a mano. No se nos despeguen. El tiempo aproximado de la preparación de esta receta va a ser alrededor de unos 12 a 16 minutos. La ocasión perfectamente la vamos a poner como una cena, porque es un plato algo light. Y la dificultad vamos a ponerle de un 2. Vamos a ver nuestros ingredientes. Aceite de oliva, sal, pimienta, consomé de pollo, semilla de marañón, pasas, arroz, pimiento rojo, maíz dulce, berenjena, lechuga, cilantro, brócoli, piña y todo esto gracias a Frutas y Verduras Valladares Asensio, tu mejor opción. Tenemos ya esta piña y vamos a cortarle la punta de la piña. ¿Por qué estamos cortando la punta de la piña? Porque necesitamos empezar a pelarla y a trabajarla. Y la mejor forma de poder empezar a hacer eso es haciéndole plataforma, porque recuerden que como se mueve con tanta facilidad, es súper bueno para nosotros que nosotros hagamos una plataforma y así la piña ya no se va a poder mover. La forma de pelarlo, que es una de las formas más rápidas y de las mejores, vamos a meter el cuchillo de lado, no vertical, sino que vamos a ponerlo con un ángulo más o menos de unos 45 grados y vamos a empezar a meter el cuchillo siguiendo la forma esférica de la piña. Vamos a empezar a cortarla más o menos como de un dedo de grosor alrededor, dándole vuelta a la piña. ¿Y por qué la estamos cortando así? Nos podemos preguntar. Porque en la receta que nosotros llevamos, vamos a empezar a ocupar la piña. Vamos a tomar un bol, porque la mejor virtud de un chef siempre es trabajar limpio. Así que vamos a empezar a poner todos estos cachetes de piña a un lado. Vean, esta es la forma que estamos buscando de cómo cortar la piña, porque vamos a hacer pequeños mirepoix, que así se llama el corte internacional, o si no, más bien llamado como vamos a hacer unos cuadritos en la piña, de esta forma. Vean, entonces es de la forma más fácil y vamos a ir reservándola y poniéndola en el bol. No es necesario que pueda cortar toda la piña, pero córtela usted a la bola que usted desee. La piña vamos a cocinarla con un poco de aceite de oliva. Así que la ponemos ya sobre esta sartén previamente caliente. Y vamos a ir poniendo la piña directamente en la sartén. Vamos a seguir picando porque vamos también a necesitar un poco más. Y vamos a dejar que se vaya también cocinando un poco. Vamos a poner nuestras pasas. No las vamos a poner todas, ojo. Así que vamos a ir reservándolas. También tenemos este maravilloso elote. Es mejor ocupar siempre un elote fresco y no de lata, porque Frutas y Verduras Valladares Asensio nos da la mejor opción a nosotros para ocupar las mejores recetas con los mejores productos. Así que lo que hacemos es desgranar el elote. Siempre recuerde tener mucho cuidado, porque un cuchillo que tenga filo, ututui, no nos queremos cortar un dedo, como decía mi amigo colombiano. Así que este maíz vamos a ponerlo sobre la tabla y de la tabla a la sartén. Con este maravilloso chile,
morrón rojo, vamos a preparar esta deliciosa receta que ya nuestra piña, gracias a Frutas y Verduras Valladares Asensio, ya está casi que lista. Nuestro salteo que pusimos con elote o maíz dulce desgranado con la piña y las pasas, todo esto que se va salteando nos da a nosotros un sabor exquisito y eso es lo que estamos buscando. Ahora hemos cortado el chile por la mitad y vamos a quitarle la parte de las semillas o el corazón y como siempre vamos a partirlo por la mitad de esta forma y vamos a limpiarle las venas. ¿Para qué? Porque a veces las venas, como lo he dicho también en programas anteriores, nos pueden amargar un poco la comida. Así que vamos a hacerlo cuadritos pequeños y vamos a írselos agregando a nuestra piña ya previamente casi salteada con las pasas. Si usted también tiene un poco de mantequilla, puede ponerlo. Recuerde que siempre la cocina es mucha innovación. Y vamos a saltearlo también para que se vaya homogenizando. Y también tenemos nuestra berenjena más fresca imposible. Así que cortamos la punta de la berenjena y vamos a cortarla en trozos un poco más grandes. Y buscamos con este corte mirepoix en la berenjena también seguir homogenizando y ya casi que estamos listos para empezar a preparar este delicioso arroz. Siempre recuerden seguir mezclando porque esta receta vegetariana es gracias a Frutas y Verduras Valladares Asensio. En este programa nosotros teníamos una piña completa y ocupamos una piña para hacer el mirepoix en la piña, pero al mismo tiempo tenemos esta piña y vamos a cortarla justamente por la mitad con todo y la hoja. Esto nos sirve a nosotros como una forma de presentación, que es donde vamos a servir la presentación, pero le vamos a sacar todo lo que tiene por dentro y va a quedar ya de esta forma. ¿De qué nos pueden servir a veces los tallos de un cilantro? Nos pueden servir para preparar fondos, para preparar salsas, para cualquier un sinfín de cosas. Así que, pero en este caso, nosotros no los vamos a ocupar porque lo que estamos buscando es preparar esta receta con la hoja. Así que no la vamos a picar toda, sino que vamos a picar... No la vamos a utilizar toda, perdón, sino que vamos a picarla toda y vamos a ocupar nada más la mitad para darle un poco de sabor al arroz y la otra mitad vamos a ponerla fresca por encima. Para no ir perdiendo más tiempo, vean qué colores más lindos y preciosos ya empieza a coger ya toda esta receta. Vean, tiene unos colores magníficos. Así que ya tenemos nuestro arroz previamente lavado, quitándole ya toda la sémola. Así que vamos a ponerla, el arroz sin agua todavía, sobre nuestro salteo, de esta forma. Y vamos a seguir homogenizando nuestra receta y vamos a seguir mezclando todos estos ingredientes con el arroz para que el arroz vaya adquiriendo también un poco de sabor con todos estos ingredientes. Vamos a también a poner un poco más de aceite de oliva para que nuestro arroz vaya adquiriendo una fritura con todos estos sabores. Tenemos nuestro consomé de pollo y vamos a agregárselo todo, sin miedo. No hay que perder más tiempo. Vamos a ponerle también pimienta y vamos a ponerle nuestra semilla de marañón, que hay dos tipos, está la salada y la no salada, como ustedes escojan. Nada más es ir controlándole el grado de salamiento que vamos a agregarle al arroz. Y en esta olla que tengo acá a la par, que ya está el agua previamente caliente, con mucho cuidado, vamos a agregársela al arroz. No hay que ponerle tampoco mucha agua, porque necesitamos siempre reservar un poco más de agua
para ir reservando mientras esta agua se va consumiendo. Nosotros nos vamos a ir a unos saludos para conocer a nuestros televidentes. ¿Los quiénes son? Ya nuestra receta vegetariana ya casi estamos lista por terminar gracias a Frutas y Verduras Valladares Asensio, y quiero mandar este caluroso saludo a Estrella Vázquez, Bianca Mancía, Herbert Torres, Roberto Sandoval y Matías Pérez. Muchísimas gracias, amigos, por esta fiel sintonía en su programa 21 a la Carta. Recuerde siempre esos buenos comentarios en nuestra página de Facebook. Nosotros continuamos para complacerlos. Muchísimas gracias, amigos y amigos, por esos buenos comentarios y por su fiel sintonía día a día. Bueno, amigos, ya casi que estamos listos terminando esta deliciosa y única receta gracias a Frutas y Verduras Valladares Asensio. Así que vean este brócoli, qué magnífico y precioso color. Creo que es uno de los mejores brócolis que se pueden encontrar en el mercado y no hay comparación ni vuelta de hoja. Así que vamos a tomar un cuchillo y con mucha delicadeza vamos a cortar del tronco. Vamos a agarrar el cuchillo de esta forma. Mucha delicadeza, pues vamos a cortar el brócoli aquí haciéndole un corte en el tallo y separándolo de esta forma. Ya con esto creo que es más que suficiente y vamos a seguir haciendo lo mismo, tratando de separar pieza por pieza del brócoli, no quebrándolo con la mano, sino que cortando esos pequeños arbolitos, vulgarmente dichos, del brócoli, que nos dan siempre a nosotros una mejor presentación a la hora de cocinar. Así que recuerde siempre que hay que cocinar con mucho amor, delicadeza y paciencia para poder darle a nuestra familia y a la gente que está a nuestro alrededor la mejor calidad de productos que solo Frutas y Verduras Valladares Asensio puede ofrecernos a nosotros. Y recuerde siempre que tiene una casa matriz acá en San Salvador y tiene también una sucursal en Miramonte y también en San Miguel, y también su planta y sala de ventas al mismo tiempo, porque también son proveedores. Así que recuerde que si usted quiere emprender un nuevo negocio, recuerde que Frutas y Verduras Valladares Asensio también puede hacerlo por usted, ayudándole un montón a su vida y a su rutina, porque le va a dar los mejores productos que nosotros podamos encontrar en el mercado. Así que ya con este brócoli, maravilla de brócoli, vamos a terminar de separarlo. Así que lo que vamos a hacer, porque el brócoli en estas piezas pequeñas pues no necesita mucho cocimiento, sino que se va a ir cocinando con el vapor. Así que vamos a ponerlo sobre nuestro delicioso arroz, gracias a Frutas y Verduras Valladares Asensio. Así que con esto vamos a mezclarlo para que se vaya cocinando también poco a poco con el vapor. Ven que todavía sigue caliente el arroz, y ya con eso, con ese vapor, nuestro brócoli se va a cocinar. ¿Recuerda las pasas que teníamos? Pues se las vamos a terminar de agregar. Vamos a tomarla, vamos a cortarla justo por la mitad, vamos a retirar y ya tenemos nuestro plato de montaje. Así que con esto cortamos nada más esta parte de la lechuga, la otra mitad la vamos a reservar para comerla más tarde, pues con una ensalada. Y vamos a hacer una juliana, el corte juliana en la lechuga, que nos va a servir como presentación. Así que tenemos nuestra piña, vamos a ponerla sobre el plato.
vamos a tomar, vamos a retirar un poco la tabla y vamos a acercar nuestro plato y vamos a empezar a colocar nuestro arroz sobre la piña, cortada previamente por la mitad, de esta forma. Y recuerdan el cilantro que también teníamos, que les comenté que lo íbamos a poner por encima. Así que con esto, amigos, nosotros nos vamos a un corte comercial. Regresamos pronto. Queremos agradecer a Frutas y Verduras Valladares Asensio por permitirnos preparar esta exquisita receta exclusiva para ustedes. Ya estamos en día viernes. Recuerden portarse bien, irse a la playa, ponerse protector solar y sintonizarnos el día lunes de 11 a 11 y media. Pórtense bien. Nos vemos pronto.